Saludos y bienvenidos a Comunicándonos. Aquí le brindamos información sobre las escuelas públicas del condado de Montgomery y recursos de la comunidad para que usted participe y se involucre en la educación de sus hijos. Hoy nos acompaña Devlin Tío. Ella es coordinadora de las iniciativas para padres en Identity y viene a hablarnos sobre los servicios y programas que están disponibles para los jóvenes. Bienvenida, Devlin. Gracias. Ok, para comenzar, eh, muchos padres han escuchado sobre Identity. ¿Puedes hablarnos en general qué es la organización y por qué se nombre? Okay. Este Identity empezó hace 20 años. Este año que pasó cumplimos 20 años. Eh, se empezó porque la comunidad latina estaba creciendo mucho en la área de Gaithersburg y también en Silver Spring. Uh, es por eso que tenemos programas uh, allá en Down County, como dicen, y también en Up County. El nombre Identity eh, empezó porque los fundadores querían crear un nombre que las personas se podían identificar con él, entonces cada persona tiene su historia, tiene su pasado, sus experiencias, entonces querían que tal vez el nombre siempre diera con algo que tal vez aunque pasen las cosas en la vida, ellos siempre tienen su, su identidad. ¿Puedes hablarnos un poco de los programas que ofrecen? Eh, sí, tenemos este, varios programas en las escuelas, este, tenemos Uh, cuatro programas en las escuelas elementarias. Este, ahí más se um, enfocan un poquito más en lo académico de los niños y también el desarrollo social, emocional de ellos. También hay centros de salud en tres uh, high schools, uh, Watkins Mill, Gaithersburg y Wheaton High School. También tenemos programas de salud mental para gente que tal vez no tiene seguro, entonces está, uh, tenemos dos terapeutas. Uh, también tenemos uh, los Centros de Oportunidades para los Jóvenes. Ahí ofrecen clases de GED. También um, nos comunicamos un poquito más con los padres para brindarles a ellos recursos y um, conexiones con los recursos en la comunidad, que tal vez ellos no saben que hay uh, programas y oportunidades, um, y mucho con las escuelas uh -huh. también. ¿Puedes hablarnos del acuerdo colaborativo con MCPS y en cuántas escuelas se ofrecen los programas de Identity? Sí, trabajamos mucho con um, el condado de Montgomery. Todos nuestros programas están en escuelas en el condado de Montgomery. Estamos en cuatro escuelas elementarias, este, tres middle schools, también estamos en high schools. Tenemos uh, centros de salud en tres diferentes high schools que son Watkins Mill. Es Gaithersburg um, High School y también Wheaton High School. Yo específicamente este, trabajo con tres escuelas elementarias: estoy en Daly, estoy en Sedwick y también en Clapper. Uh, con mis compañeros tenemos a dos facilitadores que trabajan con los niños. Yo trabajo un poquito más con los padres. Hacemos um, encuestas familiares con ellos para conocer un poquito más de las familias, las necesidades que tienen ellos. Los apoyamos en tal vez si. Um, tienen problemas en las escuelas y quieren que uno vaya a apoyarlos, a, a abogar con ellos. Y también si um, tal vez tienen necesidades en la comunidad, uno los conecta a los recursos que hay, sea de, um, si hay necesidad de ropa, comida, nos conectamos con lugares en la comunidad que les puedan brindar estos servicios para que ello, ellos puedan al fin del día probarles y darles la... Los, las necesidades a los niños que ellos tienen. ¿Y aproximadamente cuántos jóvenes atiende Identity al año? Este año que pasó a Fiscal del 2017-2018 ayudamos a aproximadamente 3.000 familias um, y jóvenes. Uh -huh. ¿Y tú, como en tu experiencia en la escuela elemental, cuán importante es que Identity, organizaciones como esta, ayuden en edad temprana a los estudiantes y a la familia? Creo que es muy, muy importante. Por ejemplo, en el, el aspecto académico, los niños. Um, Específicamente trabajamos con los niños de segundo y tercer grado y han habido uh, estudios que dicen que si los niños tal vez no están al nivel que deben de estar en la lectura, eso en el futuro los atrasa a ellos. Um, a los padres creo que es muy importante del, desde muy temprano. Um, Enseñarles a ellos los, los recursos y los beneficios que tiene la escuela, ofrecerles a ellos. Tal vez ahí trabajan, no tienen tiempo, pero uno está ahí siempre teniendo talleres de padres donde nosotros nos comunicamos con la escuela um, para enseñarles a ellos qué es lo que. Um, tiene la escuela para ofrecerlos para ellos y también uh -huh. para los niños y para todos los padres y los estudiantes que quieran participar de estos talleres o de estos programas hay algún requisito para poder participar de ellos el programa tiene que estar en la escuela que uh -huh. tienen um, que están los niños de ellos entonces como las escuelas que mencioné um, ahí está y en el futuro también dependiendo de um, los grants que nos dan nos movemos a diferentes escuelas y puedes hablarme un poco sobre la academia para padres qué tipo de talleres se dan eh, y qué beneficios tiene estos talleres para los padres uh, los talleres para los padres pues las ideas uh, de los talleres los agarramos de los padres uh, tal vez ellos um, nos mencionan Quisiéramos un poquito más educación de la nutrición o um, de la salud, o hay veces tal vez los padres han pasado cosas en, en su pasado que tal vez no tienen el tiempo para estar yendo a terapia y todo eso, entonces uno um, hace un taller para darles información general y uh -huh. también es una, un buen tiempo para dejarles saber los recursos que hay en la comunidad. Uh -huh. Tenemos un programa de abogar. Eh, mis compañeros Renato y Ana trabajan con los padres uh -huh. y ahí es donde ellos les enseñan a ellos cómo salir a la comunidad, cómo abogar en la forma de organizarse y aprender y tal vez um, pedir que es, you know, que es necesario en, uh -huh. este, en esta comunidad. ¿Y los padres que quieran conseguir más información, dónde tienen que llamar o alguna página web que puedan entrar? Uh, creo que sería mejor por uh, la página web que es www.identity-youth.org y ahí es donde pueden encontrar a los supervisores para cada programa y también comunicarse con uh, el equipo de Identity. ¿Y la página está disponible en español? Eh, sí, también está. ¿Y las personas que estén viendo el programa y quieran apoyar a Identity qué tienen que hacer? Pues sí, recibimos donaciones y también se pueden ir a la página web um, y ahí es donde pueden uh, agarrar un poquito más información acerca de qué hicimos el año pasado, uh, dónde recibimos nuestras don donaciones también y creo que lo más importante es um, que los padres y que las familias y la comunidad latina salga a jugar um, para pues, sus derechos y las necesidades que hay en la comunidad, bueno. que es lo más importante. Muchas gracias Teblin por ayudarnos a llevar esta información tan importante a la comunidad. Si desea conocer más sobre el trabajo que hace Identity, puede entrar a la página de Internet en pantalla. Y recuerde que también puede estar al tanto de eventos, noticias e información de las escuelas públicas del condado de Montgomery buscando MCPS en español en Facebook, Twitter y YouTube. Eso es todo lo que tenemos en esta edición de Comunicándonos. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.